semana, a esta hora, poco más o menos todos los jueves, hablamos con la gente de Fundación DEFA. Y atentos porque precisamente este sábado se celebra la gala del voluntariado en la Fundación como una forma de homenajear a todas esas personas, gracias a su colaboración desinteresada, pues es posible, ¿no?, sacar adelante muchas de las actividades, muchas de las salidas de ocio de los usuarios y usuarias. Así que si os parece, pues para acercarnos a esa celebración, vamos a saludar a esta hora de la tarde a Patricia Gascón, que es la responsable del Centro de Actividades Socioculturales de Fundación DEFA. Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de hablar contigo. Oye, cuéntanos, ¿qué vais a hacer este próximo sábado? Bueno, pues como decías, este sábado 30 de noviembre, aquí en el edificio José Miguel Serrate, celebraremos nuestra gala de voluntariado. Muy bien has dicho que gracias a los voluntarios, a la labor que hacen, nuestras actividades se pueden llevar a cabo. Entonces, en esta ocasión, bajo el título La magia del voluntariado, nos gustaría homenajear y reconocer el compromiso de nuestros voluntarios. Entonces hemos preparado un montón de sorpresas, actividades, fotocalls y alguna cosa más que no os podemos desvelar y que hemos realizado en colaboración con todos los usuarios y usuarias de los centros. Pero vamos, que lo vamos a ver en redes sociales, yo creo que muy rápido, ¿no?, por aquello del fotocall. Efectivamente, las fotografías van a correr por las redes sociales muy rápidamente. Solo voy a dar una pincelada rápidamente me paras si ves que estoy haciendo demasiado spoiler, ¿eh? Pero la magia del voluntariado, yo creo que algo tiene que ver con un escenario de circo, ¿puede ser? Efectivamente, vamos siempre en el departamento, siempre nos gusta lanzar las actividades con una temática y este año pues es el mundo del circo, así como la película del Gran Showman, ¿vale? Pues eso es lo que tendremos ahí, una serie de artistas y de personajes de circenses que bueno, que íbamos a decir nada más. No decimos nada más, pero menudo peliculón habéis elegido, ¿eh? No es por total. Nada. Total. Sí, sí. Oye, una gala para reconocer el trabajo de vuestros voluntarios y voluntarias, pero al mismo tiempo también me imagino una buena manera de dar a conocer ese trabajo para ver si hay alguien que quiere sumarse, ¿no?, al cuerpo de voluntariado. Efectivamente, nunca las manos son suficientes, entonces siempre esta difusión en redes sociales y vosotros, por ejemplo, en Aragón Radio, nos ayudáis a que mucha gente le pique el gusanillo del voluntariado y colabore con nosotros. Entonces yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a acercarse a Fundación DEFA, a solicitar información sobre el voluntariado y a participar con nosotros. Bueno, esto por un lado, esto es el sábado, esa gala de voluntariado que decimos la magia del voluntariado, pero digamos que hay muchas más citas a lo largo de toda esta semana. Ahora nos iremos hasta el viernes, pero antes me voy a ir al martes, al 3 de diciembre, porque es un día pues de estos que vienen marcados en el calendario. Es el Día de las Personas con Discapacidad y creo que también estáis organizando muchas cosas, ¿no?, desde el Centro de Actividades Socioculturales. Eso es, efectivamente, la verdad es que estos 15 días vienen con un montón de cosas y como decías, el día 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y además de las millones de cosas que está haciendo la Fundación, desde los centros, en colaboración con Alberto Rodríguez, Dubidub y Marina Joven, una voluntaria de nuestro equipo de actividades socioculturales, estamos preparando un vídeo con los participantes que también se dará a conocer ese día 3 de diciembre y lo mismo, por redes sociales, todo el mundo se mueve ahora por redes sociales y nosotros también queremos estar allí, con lo cual tendréis que estar atentos porque no podemos desvelar nada, ya lo siento. Oye, Patricia, has venido como Mayra, ¿eh? Hasta aquí puedo leer. Totalmente. Pero bueno, si antes te decía que habéis elegido un peliculón que era El Gran Showman, aquí habéis elegido a dos personas extraordinarias para que os acompañen en esa aventura de ese vídeo como son Dubidú y Marina, ¿eh? Correcto, además la grabación que lo tuvimos el lunes pasado lo pasamos todos genial, con me lo cual creo. Espero que se transmita en el vídeo que estamos haciendo. Bueno, lo que sí que podemos contar, y además de decírselo a todo el mundo para que pueda estar allí, que os acompañe, es una cita que tenéis este próximo viernes a las 7 de la tarde. Exacto, el viernes 29 a las 7 de la tarde, como dices, aquí en el edificio José Monserrat, en la calle Jesús Gracia número 2, tendrá lugar el concierto de jazz de la banda Arrabal Big Band, que forma parte del Festival de Jazz de Al Margen y que está abierto a todo el público que quiera venir y que nos gustaría invitar pues a toda la gente que nos está escuchando, todos los oyentes, que es una manera diferente de comenzar el fin de semana. Bueno, pues mañana viernes, 7 de la tarde, en el edificio José Monserrat, ahí en Badorri, Jesús Gracia 2, has dicho, ¿verdad? Eso es,
Jesús Gracia número 2, aquí en el barrio de Badorrey. Bueno, pues es una magnífica manera de empezar el fin de semana, de escuchar además una música estupenda porque suena fenomenal, la Raval. Exacto. Big Band. Y también conocemos, ¿no?, este nuevo edificio de la Fundación DEFA. Efectivamente, y conocéis el edificio, que llevamos aquí un tiempo ya, pero bueno, no está de más que todo el mundo venga por aquí a conocerlo. Pues Patricia Gascón, responsable del Centro de Actividades Socioculturales de la Fundación DEFA, muchísimas gracias, un beso muy fuerte, que salga todo fenomenal, que no me cabe la menor duda, ¿eh? Muchas gracias y atentos a nuestras redes, que lo iréis viendo. Os iremos buscando, seguimos la pista. Muchas gracias, Javier, hasta luego. Fundación DEFA. Seguimos trabajando para las personas con discapacidad. 976-59-59-59.